El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Había una vez, y no había una vez, una joven madre que yacía en su lecho de muerte con el rostro tan pálido como las blancas rosas. Su pequeña hija y su marido permanecían sentados junto a ella. La madre moribunda llamó a Vasalisa y le dijo en un susurro: «Toma esta muñeca, amor mío», sacando de la colcha de lana una muñequita que vestía como la propia Vasalisa. «Presta atención a mis últimas palabras, querida», dijo la madre. «Si alguna vez te extraviaras o necesitaras ayuda, pregúntale a esta muñeca lo que tienes que hacer. Recibirás ayuda. Guarda siempre la muñeca y no le hables a nadie de ella. Dale de comer cuando esté hambrienta. Esta es mi promesa de madre y mi bendición, querida hija». Al decir esto, el aliento de la madre se hundió en las profundidades de su cuerpo y murió. La niña y su padre lloraron su ausencia durante mucho tiempo, pero como un campo cruelmente arado por la guerra, la vida del padre reverdeció una vez y éste se casó con una viuda que tenía dos hijas. Aunque la madrastra y sus hijas siempre hablaban con cortesía y sonreían como unas señoras, había en sus sonrisas una punta de sarcasmo que el padre de Vasalisa nunca percibía. Cuando las tres mujeres se quedaban solas con Vasalisa, la atormentaban, la obligaban a servirlas y la enviaban a cortar leña para que se le estropeara la preciosa piel. La envidiaban tanto porque poseía una dulzura que no parecía de este mundo y porque era muy bella. Sus pechos brincaban mientras que los suyos menguaban. Vasalisa era servicial y jamás se quejaba, mientras que la madrastra y sus hermanastras se peleaban entre sí como las ratas entre los montones de basura por la noche. Un día, la madrastra y las hermanastras decidieron deshacerse de la joven. «Vamos a hacer que el fuego se apague y entonces enviaremos a Vasalisa al bosque para que vaya a ver a la bruja Baba Yaga y le suplique fuego para nuestro hogar. Y cuando llegue al lugar donde está Baba Yaga, la vieja bruja la matará y se la comerá». Todas batieron palmas y soltaron unos chillidos semejantes a los de los seres que habitan en las tinieblas. Así pues, aquella tarde, cuando regresó de recoger leña, Vasalisa vio que toda la casa estaba a oscuras. Se preocupó y le preguntó a su madrastra: «¿Qué ha ocurrido? ¿Con qué guisaremos? ¿Qué haremos para iluminar la oscuridad?». «¡Qué tonta eres!», le contestó la madrastra. «Está claro que no tenemos fuego. Y yo no puedo salir al bosque porque soy vieja. Mis hijas tampoco pueden ir porque tienen miedo. Por consiguiente, tú eres la única que puede ir al bosque a ver a Baba Yaga y pedirle carbón para volver a encender la chimenea». «Muy bien, pues así lo haré», dijo inocentemente Vasalisa. Y se puso en camino. El bosque estaba cada vez más oscuro y las ramitas que crujían bajo sus pies la asustaban. Introdujo la mano en el bolsillo de su vestido donde guardaba la muñeca que su madre le había entregado, le dio unas palmadas a la muñeca y se dijo: «Es verdad, el simple hecho de tocar esta muñeca me tranquiliza». A cada encrucijada del camino, Vasalisa introducía la mano en el bolsillo y consultaba con la muñeca: «Dime, ¿debo ir a la derecha o a la izquierda?». La muñeca le contestaba: «Sí, no, por aquí o por allá». Vasalisa le dio a la muñeca un poco de pan que llevaba y siguió el camino que parecía indicarle. De repente,
Un hombre vestido de blanco pasó al galope por su lado, montado en un caballo blanco, e inmediatamente se hizo de día. Más adelante, pasó un hombre vestido de rojo montado en un caballo rojo y salió el sol. Basaliza prosiguió su camino y en el momento en que llegaba a la choza de Baba Yaga, pasó un jinete vestido de negro trotando a lomos de un caballo negro y entró en la cabaña de Baba Yaga. Enseguida se hizo la noche. La valla hecha con calaveras y huesos que rodeaba la choza empezó a brillar con un fuego interior, iluminando todo el claro del bosque con su siniestra luz. La tal Baba Yaga era una criatura espantosa. No viajaba en un carruaje o en un coche, sino en una caldera que volaba sola e impulsaba con un remo, y se pasaba el rato barriendo las huellas que dejaba su paso con una escoba hecha con cabello humano. La caldera volaba por el cielo mientras el grasiento cabello de Baba Yaga revoloteaba a su espalda, su barbilla curvada hacia arriba y su larga nariz curvada hacia abajo se juntaban en el centro. Tenía una piel cubierta de verrugas a causa de su trato con los sapos. Sus uñas teñidas de negro eran tan gruesas que no le permitían cerrar las manos en un puño. La casa de Baba Yaga era todavía más extraña. Se levantaba sobre unas enormes y escamosas patas de gallina de color amarillo. Caminaba sola y a veces daba vueltas y más vueltas como un bailarín extasiado. Los goznes de las puertas y las ventanas estaban hechos con dedos de manos y pies humanos, y la cerradura era un hocico de animal con afilados dientes. Basaliza consultó con su muñeca y le preguntó: ¿es esta la casa que buscamos? Y la muñeca le contestó a su manera: sí, esta es. Antes de que pudiera dar otro paso, Baba Yaga bajó con su caldera y le preguntó a gritos: ¿qué quieres? La joven se puso a temblar. Abuela, vengo por fuego. En mi casa hace mucho frío. No podemos guisar. Mi familia morirá. Necesito fuego. Baba Yaga le replicó: ah, sí, ya te conozco. Y conozco a tu familia. Eres una niña muy negligente. Has dejado que se apagara el fuego. Y eso es una imprudencia. Además, ¿qué te hace pensar que yo te daré la llama? Basaliza consultó con su muñeca y se apresuró a contestar: porque yo te lo pido, abuela. Baba Yaga ronroneó y dijo: tienes mucha suerte porque esta es la respuesta correcta. Y Basaliza pensó que había tenido mucha suerte. Baba Yaga le dijo entonces: no te puedo dar el fuego hasta que hayas trabajado para mí. Si me haces estos trabajos, tendrás el fuego. De lo contrario... Basaliza vio que los ojos de Baba Yaga se convertían de repente en unas rojas brasas. De lo contrario, hija mía, morirás. Baba Yaga se tendió en la cama y ordenó a Basaliza que le trajera lo que se estaba cociendo en el horno. En el horno había comida suficiente para 10 personas y la Yaga se la comió toda, dejando tan solo una migaja y un rescoldo de sopa para Basaliza. Lávame la ropa, barre el patio, limpia la casa, prepárame la comida, separa el maíz malo del bueno y cuida de que todo esté en orden. Regresaré más tarde para inspeccionar tu trabajo. Pero si no está listo, tú serás mi festín. Baba Yaga se alejó volando en su caldera, usando la nariz a modo de cataviento y el cabello a modo de vela, y de nuevo se hizo de noche. Basaliza recurrió a su muñeca en cuanto la Yaga se había ido. ¿Qué voy a hacer? No podré cumplir todas estas tareas a tiempo. La muñeca le aseguró que sí y le dijo que comiera un poco y se fuera a dormir. Basaliza le dio también un poco de comida a la muñeca y se fue a dormir. A la mañana siguiente, la muñeca había hecho todo el trabajo y lo único que quedaba por hacer
era cocinar la comida. La llaga regresó por la noche y vio que todo estaba hecho. Satisfecha en cierto modo, aunque no del todo porque no podía encontrar ningún fallo, Baba Yaga dijo en tono despectivo: «Eres una niña muy afortunada». Después llamó a sus fieles asistentes para que molieran el maíz e inmediatamente aparecieron 3 pares de manos en el aire y empezaron a raspar y triturar el maíz. Todos los días, la llaga ordenaba a Basalisa que limpiara la casa, barriera el patio y lavara la ropa. Otro día, le mostró un gran montón de tierra que había en el patio. «En este montón de tierra hay muchas semillas de amapolas, millones de semillas de amapolas. Quiero que por la mañana haya un montón de semillas por un lado y un montón de tierra separados. ¿Me has entendido?». Basalisa estuvo casi a punto de desmayarse. «¿Cómo voy a poder hacerlo?». Introdujo entonces la mano en su bolsillo y la muñeca le contestó: «No te preocupes, yo me encargaré de eso». Aquella noche, Baba Yaga se quedó dormida profundamente y entonces Basalisa intentó separar las semillas de la tierra. Al cabo de un rato, la muñeca le dijo: «Vete a dormir, todo irá bien». Una vez más, la muñeca desempeñó todas las tareas y cuando la llaga despertó, todo estaba hecho. Baba Yaga habló en tono sarcástico: «Vaya, qué suerte has tenido de poder hacer todas estas cosas». Mientras la llaga se manchaba los labios con la grasa del estofado, Basalisa permaneció de pie en silencio. «¿Qué miras?», gruñó Baba Yaga. «¿Te puedo hacer unas preguntas, abuela?», dijo Basalisa. «Pregunta», replicó la llaga. «Pero recuerda que un exceso de conocimientos puede hacer envejecer prematuramente a una persona». Basalisa le preguntó quién era el hombre blanco del caballo blanco. «Ah», contestó la llaga con afecto, «el primero es mi día». «¿Y el hombre rojo del caballo rojo?». «Ah, ese es mi sol naciente». «¿Y el hombre negro del caballo negro?». «Ah, sí, el tercero es mi noche». «Comprendo», dijo Basalisa. «Vamos, niña, ¿quieres hacerme más preguntas?», dijo la llaga en tono salamero. Basalisa estaba a punto de preguntarle qué eran las manos que aparecían y desaparecían, pero la muñeca empezó a saltar arriba y abajo y entonces dijo en su lugar: «No, abuela, como tú has dicho, el saber demasiado puede hacer envejecer prematuramente a una persona». «Ah», dijo la llaga, ladeando la cabeza como un pájaro. «Tienes una sabiduría impropia de tus años, hija mía. ¿Cómo es posible eso?». «Gracias a la bendición de mi madre», contestó Basalisa sonriendo. «¡La bendición!», chilló Baba Yaga. «¡La bendición, has dicho! En esta casa no necesitamos bendiciones. Será mejor que te vayas», dijo empujando a Basalisa hacia la puerta y sacándola a la oscuridad de la noche. «Mira, hija mía, toma». Baba Yaga sacó de una de las calaveras de ardientes ojos que formaban la valla de su choza y la colocó en lo alto de un palo. «Toma, llévate a casa esta calavera con el palo. Este es el fuego. No digas ni una sola palabra más. ¡Vete de aquí!». Basalisa iba a darle las gracias a la llaga, pero la muñequita en su vestido empezó a saltar arriba y abajo, y entonces Basalisa comprendió que tenía que tomar el fuego y emprender su camino. Corrió a casa a través del oscuro bosque, siguiendo las curvas y las revueltas del camino que le iba indicando la muñeca.
Basaliza salió del bosque llevando la calavera que arrojaba fuego a través de los orificios de las orejas, los ojos, la nariz y la boca. De repente, se asustó de su peso y de su siniestra luz y estuvo a punto de arrojarla lejos de sí. Pero la calavera le habló y le dijo que se tranquilizara y siguiera adelante hasta llegar a su casa. Y así lo hizo. La madrastra y las hermanastras miraron por la ventana y vieron un extraño resplandor danzando en el bosque. El resplandor estaba cada vez más cerca y ellas no acertaban a imaginar qué podía ser. La prolongada ausencia de Basaliza les había hecho pensar que ésta había muerto y que las alimañas del bosque se habían llevado sus huesos. Cuando vieron que era ella, corrieron a su encuentro diciéndole que llevaban sin fuego desde que ella se había ido y que a pesar de que habían intentado repetidamente encender otro, este siempre se les apagaba. Basaliza entró triunfalmente en la casa, pues había sobrevivido al peligroso viaje y había traído el fuego a su hogar. Pero la calavera que estaba contemplando todos los movimientos de las hermanastras y de la madrastra, desde lo alto del palo lanzó su fuego contra ellas, y a la mañana siguiente, el malvado trío se había convertido en cenizas. Bueno, pues esta pieza es el resultado final del proyecto que se propuso para el Arte Ayuda y quiero hablarles a grandes rasgos sobre este. La pieza mide aproximadamente 1 metro de alto por 58 centímetros de ancho y su base está tejida como en una especie de tapiz, tejida toda en crochet. Quise usar estos colores para darle como la profundidad del bosque por el que atraviesa el personaje principal, que como ustedes ya vieron es Basaliza, que está en la parte central. Las dos piezas o los dos personajes principales que son Baba Yaga y Basaliza están tejidas en su mayoría en crochet, con bordados y aplicaciones y algunos, ustedes van a reconocer algunos elementos del cuento que es en su mayoría el bosque y todo lo que representa este y el universo de Baba Yaga que está en la parte de arriba. Yo hice algunos cambios de la idea original en la que Baba Yaga era un ser o un personaje muy distinto, pero las mismas necesidades de la pieza me hicieron cambiar al momento de estarla creando y yo quería que fuera una mujer. Entonces usé el cuerpo que ya tenía planeado para Basaliza y hice una reinterpretación del personaje. Esta es mi propia Baba Yaga y redimensioné el personaje principal que es Basaliza. El corazón es en el que habita la intuición. Ella viene de Baba Yaga, más sabia, más intuitiva. Baba Yaga es, como ustedes ya vieron, es la sabia del cuento. Y la muñequita que le habla habita en el corazón. Ella escucha su propio corazón para tomar decisiones. Entonces esta es en general mi reinterpretación del cuento. Y hablando del cuento, quiero hacer una acotación muy breve. Yo nombré al personaje principal Basaliza porque me basé en el libro de Mujeres que corren con los lobos de Clarissa Pinkola Estés y ella la nombra así, creo que es por una traducción. Sin embargo, el cuento original se llama Basaliza la Bella, así lo van a encontrar ustedes y los invito a leerlos, es un poco más extenso. Y yo hice mi propia versión para la narración, que es un poco más corta. Y quería comentarles también algo que fue muy grato para mí, que cuando terminé de leer el cuento, descubrí que Basaliza realmente después se convierte en una tejedora, aprende de una abuela, de otra abuela. Entonces, para mí fue muy grato y por eso nombré el proyecto Basaliza la Tejedora, la muñeca en el corazón. Los invito también a que cuando pase esto de la contingencia, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes va a determinar un espacio para que esta pieza pueda ser expuesta y los invito a que ustedes puedan ir a verla. Muchas gracias por todo. Hasta pronto. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.